Como todos los miércoles en punto de las 11, aquí en Radio Diferente, ellos son los pioneros de la radio en línea y muchas gracias porque siempre nos dan la oportunidad de poder tener unos temas muy interesantes. El día de hoy me siento muy contenta, tengo aquí como invitado a nada más y nada menos que al licenciado Javier Lizárraga, amigo de hace muchos años desde que yo llegué a Los Cabos, pero lo más interesante es que él ha trabajado muchísimo en la educación universitaria. Él es administrador de empresas y contador público. Eso sí le tengo miedo a los contadores, porque yo soy reburra en eso. Él tiene una gran preparación en la materia de finanzas y, bueno, pues toda una carrera, pertenece a uno de las asociaciones más importantes de apoyo, que es el Club de Leones. Y bueno, tiene un currículum muy interesante, pero sobre todo lo que yo he visto en ti, Javier, y bienvenido aquí al programa. Gracias. Es ese interés tuyo siempre, ese entusiasmo por preparar jóvenes universitarios, porque mira, curiosamente ahorita con esta pandemia, con esta situación, estamos muy preocupados por los niños, por los adolescentes, pero ¿qué sucede con los aún adolescentes, muchachos universitarios, no? Las muchachas, los muchachos universitarios, que de una manera medio, como entre comillas, son independientes, pero tienen también como mucha situación complicada. Entonces, te doy la bienvenida aquí al programa en Radio Diferente y muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, Claudia, gracias a ti por haberme invitado. Es un honor estar aquí contigo también para mí. Pues sí, fíjate que está un poco fuera de lo normal la situación que estamos viviendo ahorita en materia de educación. Siento que este cambio radical, esta nueva modalidad, esta nueva normalidad en materia de educación, pues sí vino a revolucionar un poco todo lo que nosotros estamos acostumbrados con anterioridad, que eran las clases presenciales. Y pues ahora nos vemos obligados, así la palabra correcta, claro, obligados a tener que estar mediante clases virtuales, ¿no? Yo no puedo decir que la educación virtual es mala, al contrario, da la oportunidad de prepararse muchísima gente, abre la ventana a muchas oportunidades más que la educación presencial. Sin embargo, siento que el problema principal que tenemos en la actualidad en la educación en línea es con las herramientas o los recursos que el alumnado y el profesorado también, inclusive, pues debemos de contar para poder estar en condiciones de dar una clase en línea. Claro. Entonces, esa es la principal problemática, Claudia, creo yo, que tenemos que atender. Sí, yo creo que algo que lo que dices es muy importante, la parte en la que pues obviamente hemos tenido que hacer ese cambio radical y a veces creemos y pensamos que porque son muchachos más grandes o muchachas más grandes y los docentes universitarios, pues de alguna manera trabajamos, yo me incluyo porque he dado clases también a ese nivel, que es más sencillo, pero de verdad hay cosas que son más complicadas porque a esta edad aún son adolescentes, pero ya como con una madurez diferente y de repente pensamos, ay no, ya saben manejar esto y lo otro, y no es así. Sin embargo, también como docente es muy complicado preparar una clase, ver cómo el interés. Las clases en la universidad a mí me parece que son complejas en el momento en que los muchachos ya tienen otra madurez, otra capacidad de abstraer y muchas cosas, entonces de repente eso
nos genera que nos preparemos de una manera como un poco más dinámica y más enfocada, porque normalmente nos contratan en las habilidades o en la experiencia que ya tenemos muy especializada, ¿no? Sí, y también es la situación es de que esto nos implica a nosotros como docentes, pues lo han dicho, no lo digo yo, digo, lo han dicho especialistas en materia de educación. Uh-huh. Acabo de asistir a un congreso a nivel internacional donde todo el mundo coincidíamos en que en promedio, estadísticamente, la preparación para impartir una clase en línea implica de 1 hora a 3 horas de trabajo por parte del docente. Entonces, si nosotros estábamos frente a grupo con una clase normal de 50, 60 minutos, pues ahora nos va a representar 3 veces más el tiempo para preparar esa clase de 50, 60 minutos. Híjole. Entonces, también esto implica que el alumno pues tenga también la ambientación y las condiciones físicas para poder tomar la clase, porque definitivamente, por ejemplo, en este momento, pues estamos en una habitación cerrada, con todas las comodidades y condiciones para que esta entrevista y este programa se esté dando. Claro. Pues es lo mismo en una clase. En la clase ocupamos estar en una ambientación adecuada para que podamos estar con aprovechamiento máximo de lo que se está viendo. Y si la materia implica, como las nuestras, que implican situaciones de análisis financiero, situaciones numéricas, pues es con muchísimo más razón que el alumno ocupa tener un área, es un lugar donde pueda estar él atento, enfocado, donde no haya distracción para que esté atendiendo realmente el tiempo clase o hora clase que se le está impartiendo. Uh-huh. Entonces, ahí caemos en la situación de que no todos los alumnos tienen las mismas condiciones y posibilidades de tener estas ambientaciones, y sin embargo, ellos hacen lo que pueden y seguimos adelante, ¿no? Sí. Aquí lo más importante, Clau, es pues la actitud que tengamos, tanto alumnos como maestros, de seguir adelante. Esto no debe de ser un dique que o algo que no nos permita continuar con los compromisos que tenemos como profesores y como estudiantes. Al contrario, tenemos que reforzar esa actitud y esa forma de pensar, esa filosofía de ver las cosas. Claro. Tenemos que ser flexibles para aceptar las condiciones en que se está dando la educación, que no es de una calidad baja. Al contrario, la educación en línea nos obliga a nosotros como docentes ser más investigadores en materia de contenidos para poder estar retroalimentando de forma más activa, más rápida con el alumno las temáticas que están abordando. Entonces, al contrario, es una educación mucho más completa que te da más oportunidades y más formas de poder ahondar más en los temas. Y yo siento que la calidad la tenemos cada uno de nosotros, tanto como estudiantes como alumnos. El alumno que está enfocado, que está aplicado, pues está tomando la clase, está al pendiente de la clase, está tomando todos los links, todas las notas, está subiendo el material electrónico que se le proporciona. Un día anterior se le manda el material que vamos a ver de la clase que prosigue el siguiente día. Claro. Y estamos todos en línea. El profesor, igual que tiene compromiso, pues igual prepara, formula, redacta y hace todo lo que tenga que hacer en ambientes virtuales para que la clase sea de un aprovechamiento pues mucho más superior al que normalmente puede ser una clase presencial, ¿no? Entonces, yo siento que si todos ponemos de nuestra parte lo que nos corresponde, pues vamos a poder lograr los objetivos y sin ningún problema y aún más poder estar en condiciones de proporcionar más información de carácter científico. Sí, definitivamente yo creo que eso que tú dices es crucial, el tener las condiciones y no idóneas, pero lo más cercano a eso, sobre todo porque hablando a lo mejor de preparación, de subir material, etcétera, de alguna manera también, digo, aquí es salud mental y aunque sabemos que tú no eres psicólogo, pero estás muy empapado de eso por esta parte humana de estar en el área de la educación. Entonces, yo he escuchado muchos de los muchachos como el nivel de frustración que tienen. Entonces, ahorita vamos a continuar hablando de eso. Vamos a hacer una breve, muy breve pausa porque vamos a tener otro invitado de gran calidad. ¿Sale? Ahora en Maderas Dimar te ofrecemos la selección de línea blanca que se adapta perfecto a tu hogar. Por ejemplo, esta bonita estufa con 5 quemadores, perillas de acero inoxidable y cristal negro para proteger de la luz tu comida. O también, este refrigerador de la línea Profile con frente de vidrio negro Reflecta. Cuenta con controles Glass Touch en la parte exterior e iluminación LED.
Complementalo con este elegante horno de la línea Profile, operado por Gas LP, con frente de cristal negro combinado con acero inoxidable, controles Glass Touch y luces interiores Smart LED. Estufa de empotre Mave, operada por Gas LP, cuenta con cubierta de cristal y de acero inoxidable al frente. Encendido electrónico, horno de encendido eléctrico, termostato y ventana panorámica. Descubre nuestra variedad de campanas. Por ejemplo, campana de pared de acero inoxidable de la marca Profile, con frente de cristal negro, capacidad de extracción de 800 metros cúbicos por hora. Cuenta con control touch e iluminación LED. Por último, conoce esta parrilla IO Mave, empotrable, operada por Gas LP, cubierta de cristal gris vulcano con aplicaciones inox, encendido electrónico integrado y parrillas con iluminación en color azul, 3 parrillas de acero fundido y 5 quemadores. Ven y visita nuestra sala de exhibición aquí en Maderas y Mar, Cabo San Lucas. Regresamos aquí con este tema tan interesante. ¿Qué sucede con los muchachos y las muchachas universitarios y con los docentes? Es un tema que nos ha pegado a todos, esto de la educación en línea, pero sobre todo por esta edad en que no son adultos, pero son adolescentes y pasan muchas cosas. Bienvenido, el licenciado Adalberto Pérez. Él es el director del ITES, una de las escuelas más importantes aquí de Los Cabos. Agradecemos tu presencia porque sabemos que, al igual que yo, venimos desde San José para poder hablar de esto. Tú que estás dirigiendo esta institución, pues que es una de las universidades aquí con mayor afluencia de muchachos, de muchachas interesados en educarse ya a nivel superior, ¿cómo has visto esta situación? ¿Cómo sientes que les ha afectado? No, pues una situación muy compleja. Decirte que el Tecnológico de Los Cabos tiene, está cumpliendo 20 años de vida y del Tecnológico. Hoy tenemos 3,000 alumnos, para que dimensionemos lo que es ahorita que decías de pues la escuela más grande, y yo te diría de, pues yo pienso que de las mejores del estado. Claro. Y la verdad es que es una situación pues complicada ahorita con el tema de la pandemia, y lo que estamos haciendo nosotros en el Tecnológico es, estamos diseñando ahorita una plataforma tecnológica. A los maestros, la verdad que han hecho un esfuerzo extraordinario, un saludo y un reconocimiento a todos los maestros y maestras de todos los niveles, pero yo en especial a los del Tecnológico. Claro. Porque la verdad es que están trabajando doble. El trabajar una plataforma, aquí el maestro Lizarra, que no me deja mentir, el trabajar una plataforma es todo el día estar metido ahí con un grupo y luego otro grupo, diseñar nuevos conceptos para que los chavos te puedan entender y puedan captar y puedan desarrollar todas sus competencias ahora de manera virtual, pues es un tema muy, muy complicado. ¿Qué está haciendo el Tecnológico? Ahorita contratamos una plataforma digital con toda la tecnología, de tal suerte que ahorita los profesores entrarán en un proceso de capacitación intensiva. Okay. Seremos la única institución educativa en el estado con esa plataforma. Yo sé que ahorita el gobierno federal, el gobierno de los estados, están pidiendo que los chavos lleven clases en línea. Claro. Lo cierto es que muchos jóvenes no tienen computadoras, no tienen internet. Uh-huh. Y ahorita que el gobierno federal anunció el tema por la televisión, pues vamos a ver cómo nos va. Necesitamos capacitar muy bien a nuestro personal docente, que empiece a desarrollar esas competencias, porque muchos maestros, recordemos también que pues es una gran cantidad de maestros no estaban preparados con el tema de las tecnologías. Claro. Ese va a ser un gran reto para el estado y un gran reto para el país. Esa es la dimensión que estamos trabajando. Este tema de la educación a distancia llegó para quedarse. Si me preguntas, Alberto, ¿qué es mejor, la educación a distancia o la educación presencial o escolarizada? Porque seguramente los padres de familia van a decir, oye, pues voy a estar pagando la colegiatura y muchas escuelas privadas o públicas, y voy a estar pagando la colegiatura, ¿y qué es mejor, la educación a distancia o la educación presencial? La verdad es que ninguna de las dos por sí sola. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un híbrido entre la educación a distancia y la educación escolarizada. Ahorita por la instrucción, y que seguramente yo creo que hasta noviembre, diciembre nos vamos a ir con el tema de educación a distancia. Claro. La plataforma nos va a aguantar bien con toda la formación teórica y conceptual, pero faltarán unas herramientas importantes, que es la práctica. Esa, claro, tendremos que ver cómo vamos a trabajar con las actividades que tienen que llevar necesariamente la práctica académica.
Sí, sobre todo ustedes, a lo que yo sé, digo, no sé mucho, pero tienen muchas carreras de ingeniería, ¿no? Entonces, esta parte, como bien lo dices, de practicar, es donde a lo mejor los muchachos entra esta frustración de decir, ya estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta, porque es lo que yo elegí por vocación, y ahora, ¿cómo le hago, no? Y sobre todo, me imagino que los de nuevo ingreso, ustedes estén como con esa parte de que normalmente en las universidades se entran y la inducción y toda la integración, y esto va a ser un poquito diferente. Pues mira, ahorita con los jóvenes de nuevo ingreso, decirles que el Tecnológico de Los Cabos ya no trabajamos nosotros con el examen de Ceneval, nosotros diseñamos nuestros propios reactivos y presentamos nuestro propio examen de admisión. Es un cambio muy grande que van a tener los jóvenes que vienen de los diferentes uh-huh. subsistemas como COBACH, CECIT, los CECITES, en fin, de las escuelas privadas. Es un cambio muy grande. Debo decirte una cosa. Debemos de preguntarnos ahorita, y es lo que estamos los rectores, los directores generales y los gobiernos. En los próximos años, los trabajos tradicionales que conocemos van a desaparecer, ¿eh? Sí, totalmente. El 48%, o si no es que más, de los trabajos como los conocemos en la actualidad van a desaparecer. Ahorita ya es pura tecnología, y lo que decías ahorita, oye, ¿qué va a pasar con esas materias prácticas que, si bien es cierto, el tecnológico son puras ingenierías? Todo se puede llevar de manera virtual. Inclusive ahorita estamos comprando todo lo que tiene que ver con el software para manejar todo lo que son ciencias básicas de manera virtual. Vas a poder hacer las mezclas de manera virtual de las fórmulas y demás, y súper te va a dar la reacción de esa fórmula, de esa combinación. Todo lo vamos a hacer virtual. Lo que te decía es cómo van a ser los próximos trabajos. Tenemos que prepararnos las instituciones educativas para preparar las nuevas generaciones. Sí. Todo es tecnología, todo es TICs y comunicaciones. Las escuelas, las instituciones que no le entren, y qué bueno que me estén escuchando ahí, padres de familia, maestros y sí. autoridades educativas, le tenemos que entrar al tema de la educación. Esto ya llegó para quedarse y es un tema irreversible. Tenemos que convertir a Los Cabos en el Silicon Valley de sí, México. Sí. Por eso, el Tecnológico de Los Cabos, ahorita acabamos de terminar el Centro Estatal de Desarrollo de Software. Tenemos el Centro Estatal de Desarrollo de Software con toda la tecnología y, bueno, ya hemos capacitado ahorita alrededor de 40, 45 jóvenes. Pues ahorita están resguardados en sus casas por el tema de la pandemia, pero estamos ya con negociaciones con un despacho de Sonora, uh-huh. donde vamos a integrar a los jóvenes para que empiecen a desarrollar esta plataforma que te comentaba. Vamos a incluir a nuestros jóvenes, claro. y vamos a empezar a desarrollar software. Hoy en toda la industria hotelera y la industria restaurantera se va a empezar a manejar por software. Ya ahorita sí. llegas y ya te tienen tu llavecita o tu control o tu pulsera. ¿Sí? Ya no ocupan ni recepcionista, no. ni ya me llamen. Todo es electrónico, todo es software. Tenemos que preparar nuevas generaciones en esa dinámica. Y eso es bien interesante. Hay un libro, no me acuerdo ahorita el nombre, pero precisamente es un libro que viene de todas las profesiones que tienden a desaparecer. Y, por ejemplo, de ciertas instituciones, hay hoteles, no me acuerdo si en China, en Japón, en donde ya no hay personal atendiendo, es todo a través de las tablets. Lo mismo, ya hay mucha restaurante en Estados Unidos, a lo mejor de comida rápida, en donde tú llegas y el menú y nada más recoges. Entonces, creo que sí estamos dando un brinco, y a mí me parece como una labor muy buena, tanto de Javier como tú, que en este tema de la educación podamos hacer muchas cosas, ¿no? Que en este tema de la educación podamos ver lo interesante y lo importante de la preparación. Yo soy psicoterapeuta y a mí me ha costado un poquito de trabajo meterme, digo, ya lo estoy haciendo al 100, pero a las terapias en línea. Pero es otra alternativa y hay que dar apoyo. Y me imagino que en esto ustedes están muy ahí también, ¿no? Con el apoyo a los alumnos, tú como docente, a lo mejor que te contacten, que puedan estar contigo y no sientan como esa barrera de por qué es una tablet o algo así. Sí, definitivamente, Clau, es una nueva modalidad muy actualizada. Esto ya se veía venir, la uh-huh. educación en línea ya estaba en vigor antes de que pasara esta situación. Esto nos obligó, pues, ahora sí que a meternos más en esto, pero no son cosas que hayamos encontrado, que sean nuevas, ¿no? Claro. Ya se venían dando. Y como tú dices atinadamente, es una opción diferente de poder trabajar. Lo acaba de decir el licenciado Alberto Pérez Pérez, es una nueva forma de hacer las cosas, y aquí no hay que más que actualizarse y seguir adelante, ¿no?
Sí, y sobre todo yo creo que lo más importante es aquí en Los Cabos, a lo mejor antes no teníamos como acceso a la educación superior, y a mí me encantó la idea de que nos comentes que tienen 20 años y en donde hay oportunidades para los alumnos y las alumnas que salen de preparatoria de ir a una buena universidad, ¿no? No, debo decirte que tenemos los proyectores, nos adelantamos, yo creo que hace 5 años tenemos los proyectores más modernos del país, y no estoy exagerando. Ni el Tecnológico de Monterrey, ni la Ibero, ni otras escuelas, el Tecnológico de Los Cabos tienen los proyectores más modernos del país. Tenemos una gran tecnología. El libro que hacía referencia es el libro de Andrés Oppenheimer, que se llama Sálvese Quien Pueda. Sálvese Quien Pueda, y la verdad que le recomendamos mucho ese libro, porque ese libro es lo que viene, lo que ya está. Te decía, por poner un ejemplo, los coches, ya los automóviles, ya están siendo híbridos, son eléctricos con gasolina. Pero ya están Tesla, otras tecnologías, empresas, ya están preparando nueva generación de autos, y nosotros no estamos preparando a los técnicos, a los ingenieros para atender esos autos que vienen. Sí. Necesitamos adelantarnos con el tema tecnología y, bueno, pues hacerle un llamado a todas las nosotros, que pues nos toca una parte de la responsabilidad, pero quienes toman las decisiones a nivel de la política pública del país, tenemos que apostarle mucho a la tecnología. Claro. Tenemos que meter el internet en todas las áreas y en todos los confines de nuestro territorio nacional. Tenemos que meter el tema en internet. Si no, nos vamos a convertir, pues seguiremos en un país subdesarrollado si no le apostamos a la tecnología. Sí, definitivamente yo creo que ya hoy en día hasta las personas que tienen un poco menos recursos están ya con algún celular. O sea, ya todos podemos estar viajando virtualmente, haciendo una serie de elementos que creo que son importantes. Y quiero hacer hincapié en dos cositas rápido. Uno, me encanta el concurso que ustedes año con año hacen con los muchachos de preparatoria. Es un concurso de verdad que desarrolla habilidades mentales superiores en los alumnos. Es de física, de química, de matemáticas. Y créanme que yo leía un problema y decía, madre de Dios, ¿qué es esto? Sí. Pero ese es un concurso que yo he tenido la oportunidad cuando he estado de docente de acompañar a los alumnos y las alumnas, y de verdad son unos en equipo con un reconocimiento y con una seriedad que la verdad es muy digno de decirse. Sí, es el concurso de ciencias básicas que hacemos año con año, donde pues pretendemos motivar a los alumnos a que tomen con mayor seriedad el tema de las ciencias básicas. Uh-huh. Decirte que uno de los temas de índices de reprobación altos que tenemos en el tecnológico es precisamente porque los jóvenes llegan con muchas deficiencias en ese tema de ciencias básicas. Por eso tratamos de este concurso motivar a los jóvenes y que le entren mucho al tema de las matemáticas. ¿Sí? Y no le tengan miedo, la verdad es que toda la ciencia gira en torno de las matemáticas, pues entonces por eso le apostamos como tecnológico a impulsar el tema de las ciencias básicas. Perfecto. Quiero aprovechar a mandar un saludo a Estelita. Gracias por acompañarnos siempre. A mi mamá, Irma Orellana. También José Martín Camacho, él nos está viendo desde Tijuana. Alejandro Tenorio, él fue alumno de nosotros, tanto de Javier como mío. Guillermo Ampudia, ya saben, qué guapos mis profes. Janet Guzmán, un saludo, un abrazote, Janet, excelente compañera también. A Julián. Los padres tienen que estar a la par con los maestros, claro que sí. Yo creo que el trabajar en equipo, no me dejarán mentir ni Javier ni tú, o sea, de que de alguna manera, pues sí, los padres aún en la universidad tienen que estar a la par con nosotros. Carlos Navarro, te mando un abrazo. Fernando Morales, también desde Tijuana. Saludos, doctora. Ángel Méndez, Fer Agúndez, que también siempre nos sigue aquí de Los Cabos. Angie, en la Ciudad de México. Angélica Zárate, Marta Cero, muchas gracias, Marta. Y ya también la invitaremos pronto. Entonces, sí creo que es importante. Ya tenemos pocos minutos, pero me gustaría que nos hicieran una conclusión, Javier, y después a Alberto, acerca de este tema tan importante, que creo que hemos visto lo que es la tecnología, lo que son las clases en línea. Bueno, también Ana Karen Davis, que ella también fue alumna de nosotros. Un saludote. Bien, pues yo lo que sí pediría o recomendaría es de que los padres de familia y las familias completas estemos bien, bien metidos en esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje, en esta nueva forma de educar, porque cuando no entendemos alguna de las partes de esta situación, pues no damos los espacios, no damos los tiempos. Cuando el alumno esté sentado tomando clases, déjenlo tomar clases, porque él tiene que cumplir con ciertos compromisos y responsabilidades con la materia. Señores, es lo mismo, el mismo compromiso que tenemos en presencial lo tenemos en virtual.
El alumno tiene que presentar proyecto ejecutivo, proyectos finales, exámenes, es todo. Entonces, denle el espacio, déjenlo trabajar. Estamos trabajando en la escuela, pero virtual. Claro. Adelante, Elisa. Muchas gracias. Gracias, maestro Javier. Decirle a toda la comunidad que nos está viendo, estamos ante una situación muy compleja. Hoy en el país tenemos 16 millones de pobres, de más pobres. Sí. Se ha complicado la economía en el país por temas de la pandemia. Después de este tema de la pandemia viene el tema económico que ya lo estamos viendo todos y todas las familias. ¿Cuál es la realidad que se vive? Por un lado, en una casa de nuestro querido México, estará el niño de primaria viendo la televisión tomando sus clases. Por otro, si el padre de familia es maestro, estará dando sus clases con otros alumnos en su computadora. Y la mamá, pues, haciendo el quehacer y demás, pero también si la mamá trabaja, pues, estarían tres aulas en la misma casa al mismo tiempo. Es una situación muy compleja. Ese es en el caso que tengan computadora y que tengan internet. Repito, hoy en el país tenemos más millones de pobres y la situación se agrava. Es una realidad, el tema de la tecnología llegó para quedarse. Decirle a los padres de familia, en la medida que puedan, hagan el esfuerzo de sacar una computadora por Telmex, ¿no? No quiero dar goles, pero es muy importante tener la computadora. Los gobiernos de México, ¿no?, tendríamos que hacer un programa intensivo para impulsar que cada familia tenga su computadora. Ya no una televisión, tienen que tener su computadora y una conectividad a internet. Los nuevos negocios y las nuevas economías giran en torno a la tecnología. Claro que sí, muchísimas gracias y la verdad los felicito porque creo que el área de la educación va de la mano con el área de la salud mental. Mientras más conocimientos, mientras trabajemos más con nuestro cerebro, con hacer lo que nos gusta, estudiar lo que, prepararnos para la vida, son más herramientas el especializarnos. Hoy la vida es de especialidades y a mí como profesional, como psicoterapeuta en salud mental, pues me interesa mucho que los jóvenes, las jóvenes, los docentes, pues tengan estos espacios en donde podamos hablar de qué sucede, qué nos pasa, cómo va el mundo y poder competir, porque creo que nosotros, a pesar de la geografía que tenemos aquí en Los Cabos, tenemos muchas herramientas para poder estar en el mundo compitiendo y que se vea que hay oportunidades de trabajo aquí. Yo creo que hay mucho por hacer en nuestra comunidad y mientras más nos especialicemos, pues mejor. Ojalá podamos tener una segunda parte porque creo que quedó mucho por hablar. Sí, aquí en el Radio Diferente. Les doy las gracias, soy Claudia Pastrana, Ventana a la Salud Mental, y nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Muchas gracias y gracias. Saludos. Por escucharnos. Saludos. Ahora en Maderas Dimar te ofrecemos la selección de línea blanca que se adapta perfecto a tu hogar. Por ejemplo, esta bonita estufa con 5 quemadores, perillas de acero inoxidable y cristal negro para proteger de la luz tu comida. O también, este refrigerador de la línea Profile, con frente de vidrio negro, reflecta. Cuenta con controles Glass Touch en la parte exterior e iluminación LED. Complementalo con este elegante horno de la línea Profile, operado por gas LP, con frente de cristal negro, combinado con acero inoxidable, controles Glass Touch y luces interiores Smart LED. Estufa de empotre Mave, operada por gas LP, cuenta con cubierta de cristal y de acero inoxidable al frente. Encendido electrónico, horno de encendido eléctrico, termostato y ventana panorámica. Descubre nuestra variedad de campanas. Por ejemplo, campana de pared de acero inoxidable de la marca Profile, con frente de cristal negro, capacidad de extracción de 800 metros cúbicos por hora. Cuenta con control touch e iluminación LED. Por último, conoce esta parrilla IO Mave, empotrable, operada por gas LP, cubierta de cristal gris vulcano con aplicaciones inox, encendido electrónico integrado y parrillas con iluminación en color azul, 3 parrillas de acero fundido y 5 quemadores. Ven y visita nuestra sala de exhibición aquí en Maderas Dimar, Cabo San Lucas.